Mi nombre es David Jorquera, soy de Santiago de Chile. Y nada, hoy en día me dedico 100% al tatuaje y las artes visuales. Básicamente desde un enfoque un poco más pictórico y completamente relacionado con el dibujo. Que son, bueno, básicamente desde que comencé a estudiar arte siempre me llamó la atención el tatu. Principalmente porque era un escape a todo lo convencional. Claramente no tenía que ver con el mundo del arte, no tenía que ver con la pintura y no tenía que ver con lo que me estaban enseñando, pero sí estaba presente y siempre estuvo muy, muy presente la estética, sobre todo. Llevo en este momento 9 años ya trabajando en el tatuaje y la verdad es que ha sido súper entretenido todo el proceso, porque como les comentaba, vengo desde el mundo desde el arte, digamos. Entonces, el poder conocer gente, el poder viajar y el poder compartir día a día con cada una de las piezas que vaya haciendo es una súper buena forma de poder complementar y de poder clarificar muchas de las cosas que estáis trabajando o abordando respecto a los temas. Bueno, es la primera vez que estoy en México y la verdad es que me ha parecido una muy, muy grata experiencia, básicamente porque hay muy buen nivel. Muchas veces uno se centra en su país y ve como las falencias, pero claramente cuando eres extranjero, vienes de afuera, ves con mucha más claridad los pros que tiene la escena, digamos, acá. A mí me parece súper interesante, y no necesariamente en el tatuaje, sino que a nivel cultural es súper rico. Y eso está súper, súper bueno, porque hay mucha información, hay mucha referencia, y se siente en el aire, digamos, y la gente está súper consciente de lo que sucede acá, en cuanto a la cultura, digamos. Entonces, me abre la mente completamente. O sea, me voy lleno de ideas y me voy lleno de muy, muy buenas sensaciones. Yo acabo de comprar una cajita que me están. Supplies. Aquí está el Orbe con su chela que le va a dar un poco de... Vamos a hacer una entrevista, por favor, a nuestro compañero Lobre Cáceres. Lobre, ¿cómo estás el día de hoy? Al 100. ¿Por qué dejas que te roben tu cheve? Por meco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué se siente ser suave y traer tu playera de Adidas dentro de Cutrupe de la Sucuzú? No, pues al 100. Al llavazo, diría. Al llavazo, ¿no? Dirían algunos compas norteños. Oye, ¿por qué tienes esa nota musical? ¿De casualidad hacías core? Antes de que hago rap. A ver, rap. Toco trombón, batería y guitarra. A ver, voy a ¿Esto quiere decir que ahorita nos puedes echar una improvisación, no? Así que yo te doy tu pista. Dale. Egocentrismo como disfrazado de modestia. Cada persona tras la máscara de la apariencia. Culpables con antifaz de inocencia. Y cada vez va por ahí fingiendo demencia. Oh.
Para mí es súper importante la visita a México porque es una cultura que está relacionada con la muerte de alguna forma. Ándale, güey. Hice calzar precisamente el viaje con el Día de los Muertos. Entonces, tomar un pequeño viaje turístico está re bueno. Nada, hay mucha, mucha información. Fuimos a esta ciudad, ¿cómo es el nombre? Pátzcuaro. Que era completamente distinto a lo que yo me había imaginado, pero que estaba muy relacionado con mi trabajo. Entonces, llegar acá y ver la fiesta de los muertos, que en definitiva está llena de colores, es una visión transversal a lo que uno tiene en mente. Y eso te nutre, ¿cachai? Y te da una visión distinta, una visión nueva. Entonces, claro, llego a México y me voy con otra visión, me voy con otras amistades, y mucho más fortalecido y con otra propuesta, digamos.